Tenemos al otro lado de Sky al señor Pardo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, hola Jesús, buenas noches a todos y a Javier y demás contertulios. Señor Pardo, Pedro Sánchez insultando al pueblo de Paiporta, a los valencianos, a la gente que está sufriendo, llamándoles ultras, inventándose una agresión que no ha existido, inventándose que ha sido agredido por un grupo de ultras que no, ninguno pertenece a ningún partido ultra. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver de este tío? Y encima dice que él se encuentra bien. ¿Qué es lo siguiente? ¿Que los marcianos le han atacado, los marcianos ultras? Porque es que esto ya es de aurora boreal. Bueno, es muy triste, ¿no? Además, en las últimas informaciones del día de hoy hemos conocido de que se envió a la UC3, a una unidad de élite de la Guardia Civil, para detener o recabar información respecto de ese supuesto atentado a la autoridad, que por lo que se viene sabiendo resulta que eran ciudadanos de Paiporta y de esos pueblos limítrofes, barriendo las calles, limpiando y de barros hasta las orejas. Y así es como funciona el sistema, ¿no? Con ese poder coactivo, restringiendo las libertades públicas. Yo, de verdad, que lo de Pedro Sánchez ya es que no tiene nombre, ¿no? El paripé que hizo, ¿no? Como que le habían lesionado, salido andando, que no sé si es porque tenía miedo, andaba así como que, bueno, como medio fingiendo, y ahora nos encontramos en que ahora esa gente era del pueblo, que no es la ultraderecha, que lo único que hacían era levantar su ira para ser escuchados por las autoridades que les han abandonado y que a día de hoy, como todo el mundo está viendo, pues solamente la sociedad civil es aquella que ha respondido ante la magnitud de esta tragedia. Y esto es algo que tenemos que decir a la gente, ¿no? Y que es muy importante. La verdad es que lo de Pedro Sánchez es muy triste. Por cierto, hoy han imputado al que fue su jefe del partido político, a Ábalos. Bueno, usted ha puesto una querella contra Pedro Sánchez precisamente por la gestión de la DANA. Cuéntenos en qué se fundamenta. Mira, habéis estado hablando antes sobre las reclamaciones patrimoniales, sobre las querellas, las denuncias, por situar un poco a la... Cuando produce daño, aquí está fuera de todo debate. Que la... Parece que tenemos... ¿Me escucháis? Sí, sí, a ver, hable ahora, porque parecía que tenemos problemas. Se cortó, pero se ha recuperado. Sí, sí, pues continúe. Ahora, vale. Sí, perdón, mire, lo que le venía a decir es que en una post-tragedia como esta, la responsabilidad de la Administración está fuera de todo debate. Ante eso, los ciudadanos podrán interponer reclamaciones patrimoniales, pero cuidado, como perjudicados que son esas reclamaciones patrimoniales, atención a las cantidades que se pidan, porque se puede hacer por un procedimiento declarativo o por un procedimiento ejecutivo. Una cosa es que te declaren que se ha producido un daño, otra cosa es pedir una responsabilidad pecuniaria sobre ese daño, que sí puede conllevar costas, porque aquí no son consumidores, son perjudicados. En segundo lugar, las denuncias por el orden penal, que invito a todos los ciudadanos que han estado perjudicados a que presenten denuncias, porque van a ser acusaciones particulares que se van a poder presentar contra el Estado. Contra el Estado y contra las autoridades que por acción o por omisión no han cumplido con sus prerrogativas constitucionales. Y la otra es la acción popular que podemos ejercer partidos, asociaciones o movimientos respecto de las autoridades políticas, y en este caso del Partido Socialista y del Partido Popular, porque la querella ha sido interpuesta contra Mazón y Marlaska y contra Pedro Sánchez por diversas vulneraciones precisamente de la Ley de Protección Civil, incluso de la Constitución, que habilitaba al presidente del Gobierno y al ministro, por la Ley de Protección Civil, para adoptar un mando que nunca hizo. Y, por cierto, a un presidente de la Generalitat que podía haber instado que adoptaran ese mando y que tampoco se hizo. Entonces, al final, lo que se ha demostrado es que, pasándose la patata unos a otros, nos encontramos, pues casi 9 días después, con que los ciudadanos son los únicos que siguen haciendo sociedad civil y luchando por recuperar sus casas, sus propiedades y, en el mejor de los casos, a sus fallecidos, que todavía a día de hoy, como habéis hecho muy bien mención, no se sabe ni cuántas víctimas hay en realidad ni cuántos desaparecidos de esta tremenda tragedia. Pues, señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí y nada, recibo un fuerte abrazo. A ti otro, un fuerte abrazo.